El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, inauguró el pasado 11 de marzo la exposición Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra el Terrorismo, un homenaje a las víctimas. La muestra se llevó a cabo en la sede del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, con motivo de la celebración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y en conmemoración del undécimo aniversario de los atentados del 11 de marzo. Es la primera vez que la Eurocámara alberga una exposición de estas características. La exposición, que constituye un homenaje a las víctimas del terrorismo, recoge la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la lucha contra las organizaciones terroristas a través de documentos gráficos y material intervenido en las operaciones policiales. En la parte correspondiente a la Guardia Civil, se pueden visionar documentos audiovisuales de su lucha contra el terrorismo, los medios de los que dispone y las consecuencias de los diferentes atentados terroristas. Dividida en tres partes, el terrorismo y la Guardia Civil frente al terrorismo y el triunfo de la democracia. La muestra se inicia con dos paneles que reflejan el primer y último atentado sufrido por la Guardia Civil, así como una proyección de los restantes. Uno de los paneles de la exposición recoge las fotografías de los 243 guardias civiles asesinados en actos terroristas. Durante el acto de inauguración, el ministro del Interior estuvo acompañado por María del Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, y por Esteban González Pons, vicepresidente del Grupo Popular Europeo, así como por otros miembros del Parlamento Europeo. Quiero saludar y agradecer la presencia de Maite Pagaza, de Teresa Jiménez Becerril y de Marimar Blanco, víctimas del terrorismo. Y dar las gracias a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Ellos, con toda la ilusión y con dolor, pero con profundo sentimiento, han hecho posible que, pese a todos los grados de alarma en los que vive ahora el Parlamento Europeo, hayamos podido celebrar esta exposición en el corazón mismo de Europa, en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, mientras se celebraba sesión plenaria en el Día de las Víctimas del Terrorismo en Europa. Hemos elegido una en particular, y es homenajear a los policías nacionales y los guardias civiles que dieron su vida luchando contra el terrorismo, luchando por la vida de los demás. España, desgraciadamente, fue quien propició este día dedicado al recuerdo y el homenaje, ya que fue precisamente hace ahora 11 años, el 11 de marzo del 2004, cuando se perpetró en Madrid el peor atentado terrorista en la historia de los 28 países que hoy componen la Unión Europea. Aquellos salvajes atentados acabaron con la vida de 191 personas. En una jornada como la de hoy, resulta especialmente significativo el lugar donde nos encontramos, puesto que el Parlamento Europeo representa la esencia de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto con las Fuerzas Armadas, han sido durante muchos años el objetivo prioritario de los terroristas.
que han pretendido socavar los pilares de nuestro Estado de Derecho, atacando a quienes precisamente habían jurado defendernos. La sociedad española estará siempre en deuda con el Cuerpo Nacional de la Policía, la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra, la Ertzaintza, por el inmenso sacrificio realizado, por su firmeza en la lucha antiterrorista y por su ejemplar entereza cada vez que perdían a uno de sus compañeros. El terrorismo ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de los ciudadanos. En este sentido, no podemos ni debemos olvidar a los centenares de policías, de guardias civiles, asesinados o heridos en atentados terroristas. Ellos son los auténticos héroes de nuestra democracia. En nombre de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, muchísimas gracias. Hoy, aquí 11 de marzo de 2015, conmemorando, como bien decía Esteban, no tenemos que celebrar nada, pero sí conmemorar, recordar, que tal día como hoy, hace 11 años, se produjo en España, en Madrid, el mayor atentado terrorista de la historia de Europa hasta el momento. Estamos hoy aquí porque, en atención a aquel día trágico que vivió España en Madrid, pues se estableció que el 11 de marzo sea el día en el que se conmemora la memoria de las víctimas del terrorismo. Bueno, pocos países como España han padecido tan intensamente y durante tanto tiempo el zarpazo brutal del terrorismo. Durante décadas, el terrorismo de ETA, otros terrorismos como el Grapa, y el 11 de marzo, como he dicho, de 2004, el terrorismo yihadista, tan trágicamente de actualidad en estos momentos, azotó España en los términos que se ha recordado. El Parlamento Europeo, representante de los ciudadanos de Europa, es un lugar emblemático para traer una exposición de estas características que lo que pretende es al tiempo que homenajear esos héroes que dieron su vida por salvar nuestra libertad, pretende que no se olvide su memoria. Porque, entre otras cosas, si se olvida la memoria, hechos como los que sucedieron, no podemos garantizar que otras generaciones en el futuro los quieran volver a repetir. Yo quiero recordar que solo en la lucha contra ETA, 350 guardias civiles y policías entregaron su vida. Hoy homenajeamos de manera específica, en el contexto del conjunto de las víctimas del terrorismo, insisto, a las fuerzas, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que realizaron esa labor imparable al servicio de nuestra libertad, de nuestra seguridad, de nuestra democracia. Y gracias sobre todo y ante todo a los protagonistas de esta jornada, que son las víctimas del terrorismo y muy particularmente hoy los guardias civiles y los policías nacionales asesinados en defensa de nuestra libertad y de nuestra seguridad. Muchas gracias.